Hasta el último ganso, temporada 2, por Nico Senpai. Día 0. Nuestra querida madre nos entregó el diario de guerra de mi padre. Tiene todo lo que vivió el año pasado, y dice que si quiero escribir algo estaría bien, y eso voy a hacer. Día 1. Mis hermanos y yo estábamos en el avión militar hablando como si de un viernes cualquiera se tratase. Algo tranquilo y calmado, muy diferente a lo que vivió nuestro padre en su primer... Día 2. Caímos en territorio enemigo. Los pilotos no lo lograron. Y otros compañeros más. Mis hermanos están bien. Y Beto está en la radio buscando comunicación. Vimos otros aviones caer. Buscaremos sobrevivientes. Día 3. Encontramos otro pelotón sobreviviente. Aunque fueron solo dos. Juntos, estamos buscando el puesto de avanzada que nos informaron por radio. Está del otro lado de la ciudad. Y en un par de días deberíamos llegar. Día 4. El camino es difícil ya que todo está en ruinas, pero eso nos ayuda a tener puntos de referencia y esconderse mejor del enemigo. Día 5. Al llegar a la base no quedaba nada. Ni sobrevivientes, ni nada. Quizás nuestro teniente ya no esté tampoco. Recogeremos suministros y buscaremos más sobrevivientes. Día 6. Entramos a lo que queda de la base en busca de sobrevivientes. Pero si les soy sincero, no tengo fe en que encontremos algo. De todas formas, vamos a separarnos para cubrir el terreno más rápido. ¡Todo despe! ¡Beto! Está todo oscuro. Escucho ruidos. ¿Es el enemigo? Tengo escombros encima. No me puedo mover. ¿Será por el muro? ¡Aquí tenemos a alguien! Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Te pareces mucho a tu padre. Día 9. Mis hermanos están muy heridos. Yo tuve suerte. Solo tuve unas heridas leves. Los otros dos del pelotón que encontramos no sobrevivieron. Y en cuanto a Beto... Día 10. Hoy estamos descansando mientras mis hermanos están recuperándose. Yo hablo con el sargento Jorge. Más que todo sobre sus historias de guerra en la que la mayoría hablan de cómo mi padre y él... sobrevivieron al septiembre del 22, cosa que nunca se nos dijo antes. Mis hermanos y yo le decimos tío. Día 11. Ya descansamos lo suficiente. Ahora estamos planeando recuperar la ciudad. Es un plan completo. Tiene morteros, tanques y sobre todo, rehenes que creemos que usarán como escudos. Día 12. Ya estamos listos. Vamos en vehículos de tierra, tanques, motos, etc. Destruiremos los morteros para que los aviones aliados puedan atacar. Será una jugada difícil. Pero si liberamos a los prisioneros, quizás algunos quieran pelear junto a nosotros. Día 13. Llegaremos al punto más cercano de la ciudad en la noche. Tenemos todo tipo de armamentos para la batalla de mañana. Tío Jorge, quiero decir, el sargento mayor, cuenta sus historias para calmarnos. Cuenta chistes y todo eso. Es un buen jefe. Día 14. Llegamos. Y nos estaban esperando. El enemigo está arrasando con todos. Y aún no llegamos a los morteros. Mis hermanos van en moto. Y yo junto al sargento mayor que va manejando en el camión, avanzamos por las líneas enemigas. Nuestra prioridad son los morteros a toda costa. Día 15. Logramos avanzar un buen tramo, pero a un costo de nuestros compañeros muy alta. Voy a reunirme con el tío Jorge mientras Toby ayuda a los heridos. Día 16. Vamos dando paso a paso, adentrándonos al espacio enemigo. Llueven balas hacia nosotros, como si de granizo se tratara. Nos quedamos sin tiempo, y un ataque directo es necesario para... Día 17. Nos dieron en la noche de ayer. Estamos aguantando la posición haciendo un círculo con los vehículos, preparando nuestro... ¡Protejan al sargento! Concéntrate. A la próxima no le darán al diario. Muchachos, usen estos explosivos. Rodeen al enemigo y coloquen los explosivos. Nosotros los distraeremos. ¡Sí, señor! El tío Jorge no aguantará mucho. Sepárense y coloquen los dispositivos. Sí. Ok. Dispositivo norte colocado. ¿Cómo van, muchachos? Dispositivo sur listo. Toby, ¿y tú? Toby, responde. ¿Toby? ¡Repórtate! Ahora no contesta Teo. ¿Dónde se metió? ¿Teo? Mira. Los prisioneros están... ¡Qué horror! Pero tenemos una misión. Y aún no sabemos nada de Toby. ¿Por qué tardan tanto? Señor, deberíamos cambiar la estrategia. No podemos aguantar... Vamos, muchachos.
Confío en ustedes. No nos queda mucho tiempo. ¡Toby! ¿Dónde estás? ¡Toby! ¡Suéltenlo! ¡Toby! ¡No! Esa es la señal. ¡Bombarderos! Señor, estamos rodeados. Resiste. Los bombarderos están por llegar. Estoy bien. No te preocupes. Estaré pronto en casa con mamá y papá. Voy a conocer a nuestro padre por fin. Junto a mamá. Me están esperando, hermano. Cuídate. Cuida a los demás. Y despídete de nuestro tío. Descansa, hermano. Saluda a los demás de mi parte, ¿ok? ¡Ernesto! Tal parece que... Parece que me reuniré con mis antiguos compañeros. Al final solo quedaste tú. Quizás no debí mandarlos, pero... Si te quedabas aquí conmigo, segura... ¿La guerra acabó? ¿Ganamos? Sí, ganamos. Nos vamos a casa. Eso está bien. Ahora vete. Un avión aterrizará en la pista de acá. Y no tienes mucho tiempo. No te dejaré aquí. Nos vamos de aquí, juntos. Vamos, tío. Apóyate en mí. Ya casi llegamos. Los veo. Rodolfo. Juan. Pedro. Tu padre. Me están esperando. ¡Vamos! ¡Suban! Beto, me alegro de que estés. Mejor ayúdame con nuestro tío. Hermano, pero... Tío Jorge... ya murió. No resistió las heridas, pero peleó como ningún otro hasta el final. Lamento no haber estado con ustedes. Quizás, si no me hubiera dado la bala, habrían sobrevivido. Podía ayudar en algo, en lo que sea, pero... No te preocupes. Estás aquí y ahora conmigo. Y eso es lo que importa. No quiero perder a nadie más. Además, no es tu culpa. Así es la guerra. ¿Ya le informaste a la esposa del tío Jorge? Sí. Está devastada. Pero contenta de que nosotros sobrevivimos. Al menos nosotros dos. Sí, bueno... Creo que fuimos muy optimistas en pensar que nosotros cuatro sobreviviríamos. No quiero más guerras, hermano. ¿Cuántos de nosotros más... debemos sufrir para acabar con esto? Te entiendo, pero esto no nos compete a nosotros. Lo sé, pero olvídalo por ahora, ¿sí? Vámonos a casa. Tenemos gente que aún nos espera. Sí, tienes razón. Debemos seguir por quienes aún tenemos en nuestras vidas. ¿Fin?